preguntar qué vamos a hacer. Nosotros vamos a hacer, como digo, con los alumnos, de alumnos, como aprendes muchas veces, se interpreta la historia, para hacer fuera de las aulas y en las aulas, y fuera de las aulas es donde nos topamos para decir, no vamos a celebrar, va con un colega de Antigua y dice, no vamos a celebrar, este año hay que celebrar. Y allí empezamos a hablar, y salió el sitio. Y en el diseño del ciclo pensamos que sería normal descubrir todo aquello que no estaba descubierto. En aquel momento somos especialistas, sí que somos expertos en curar lo pasado, en curar los libros, en las bibliotecas. Y para eso no hay que ser contemporáneo, para hacer lo que la historia, no hay que otra cosa. Porque pasarnos dentro de otro asunto, para entender muchas cosas de eso. Y digo que en ese contexto que pensamos que había que ocuparse de no dar mujer, sino dar mujer. Porque a mujer, como por la palabra de la carne, se encendrá la voluntad y es un poco más. Porque la historia que nos cuenta de la revolución es de alguna mujer a que le echaron a estar. Pero a poco que sabemos que las historias siempre son distintas de las que nos cuentan, sabemos que hay que encargar mucho más. Y entonces, como ninguno de nosotros era muy experto en la Revolución Rusa, y mucho menos en la Revolución Rusa, dice, bueno, pues tenemos que votar más a alguien que nos vote una mano. Y ese alguien era Encarna Otero, que sabemos que está dispuesta, que está dispuesta a curar como más, a buscar, a descubrir, y que aparte sabíamos ya una referencia que por lo menos tenemos cuidado un poco de este tema, de algunas de estas mujeres como la Encarna Otero. Y entonces decidimos llamar a ella, que no duró un minuto, creo, un minuto, medio minuto. Y que creo que tampoco necesita presentación, pero merece. Porque bueno, era compañera, amiga, tuvo políticas por las cosas muy parecidas, y sigue muy parecidas, y muy domingo además. Fue profesora de secundario, fue trabajadora de unidades didácticas sobre temas de mujeres y temas de pasado como conocidos. Tuvo que estudiar la carrera no en estas aulas, sino en un exilio, ahí nos parece extraño, si no se habla de estas cosas, porque si fuera una exiliada de la guerra civil, seguro que no sabía, pero si fuera una exiliada que solo hay 45 años, pues no lo sabemos. Sabemos que proyecto para decir, porque no se puede decir que hablamos, sino que hay que simplemente de que conocemos mucho mejor todo lo que se va a llevar 30 años que todo lo que se va a saber. Conocer el tipo. No debo interpretar, porque para interpretar primero hay que interpretar. Y eso no se ocurre. Y Encarna, que efectivamente es una mujer políticamente comprometida y además lo demostró, además siempre trabajó pasado y relacionado con el pasado desde una perspectiva de mujer. Y también fue ella, por cierto, a que en muchos debates sobre los nuevos ciclos de la pasada incómoda, nos hizo ver esto que acabo de decir. Pero yo no lo mejor, lo que pasó ahí 30 años en relación con la memoria, con el que son la memoria, pero pues hoy para. Haciendo honor a todo esto, pues ya tenemos aquí, y ya no me enredo mucho más, que de repente estuve enredando para que acabe de llegar a gente, y para empezar a hablar tranquilamente, que allí explicamos que normalmente no se puede hacer una intervención curta, si hay películas mucho más fácil, siempre también me interesa. Él hace muchas cosas que contarnos, pero también ya explicamos que vos, todos y todas vos, tenéis muchas cosas que preguntar y muchas cosas que decir, entonces dejemos algo para ese debate, ¿no? Y si vais, también hay que hacer muchas gracias. Muchas gracias, Tito. Y en primer lugar, quería dar las gracias a un grupo de Instagram por darme esta oportunidad de volver a las aulas. Yo fui aquí a luchar, lo que se llamaba que era como un. De volver a las aulas porque, evidentemente, yo tengo que trabajar un tema como este y veréis junto conmigo, que es un tema muy desconocido y muy oculto, terriblemente oculto, sin razón, sin justificación, porque los materiales que le entregué y que os traje aquí, la mayoría, no lo veréis, excepto aquellos que provenen de la Unión Soviética, que vos paso para que veáis que la revolución también tiene marcha atrás, que no me nalga ahora, entonces aquí tenéis un de estos marchandais.
que se vendía, pues esto en la Unión Soviética en los años 80, en la prehistoria internacional de Gorbachov, y que en aquel momento casi todos los museos estaban fechados, los museos de historia, porque estaban refacendo muchas cosas, si algún tuve acceso, y aquí veré esa anécdota de Buscaya, con una libraza da sur, do seu exilio en Siberia, baixa forma de recuerdo de nuestra vida. Típico, como Santiago y la Catedral. Y esto otro sí que é una copia facsímil, como faremos, do que a Cruzcalla, dos materiales que a Cruzcalla na súa condición de directora do Ministerio ou do Soviet de Cultura e Educación publicou para os procesos de alfabetización tanto nas escolas como na alfabetización de adultos, moi especialmente de mulleres. Por lo tanto, vos lo paso para aí para que vos tedes un gustazo e vexades algúns destes situacións. Sí, logo despois. Vos lo digo para que vayades mirando e logo despois xa vos explico. E, efectivamente, dito isto, vos decía que trouxen moitos materiales, porque coido que son materiales que deberían estar en todas as bibliotecas, e se non están, aproveito para que remiquedes. Para que remiquedes como materiales. Entón, do que vou falando aquí, do que vou expor, e sobre todo mostrar algunhas imágenes para que logo vos preguntedes e leer algúns textos, pois é de como en 1917 se abren unha serie de oportunidades que van a provocar moitas revolucións. A 17 non é unha revolución, son revolucións múltiples e diversas que confluyen con máis ou menos equilibrio en unha que vai a ser a que comecemos con a revolución soviética. Eso en primeiro lugar. Como todo o proceso revolucionario non ven nada e, por tanto, vamos a ver un pouco que ocurría xa no século XIX no aspecto das mulleres, e facendo referencia a 1917, pois vou a iniciar leendo un pequeno parágrafo dun libro que eu coido que é importante para todas as persoas que nos gusta a historia. É un libro de divulgación, pero a pesar de que é un libro de divulgación está cheo de bibliografía, por tanto, que permite afundar en materiais. E Julián Casanova dice así: a destrucción súbita e por as armas do Estado ruso abriu, en definitiva, oportunidades extraordinarias e sin precedentes para diferentes e variados grupos sociais. Os obreros tomaron o control das fábricas. Os obreros desertaban en masa e rompían as relacións xurídicas cos seus xefes. Os campesinos ocupaban e distribuían entre eles as terras non comunais. As mulleres defendían os seus dereitos e as minorías étnicas aspiraban a un maior autogoverno. Como vedes dentro deste panorama do que se chama a revolución, foron diferentes e diversas revolucións. Pero estas revolucións non viñan da nada. Non viñan da nada, polo menos no caso das mulleres. Non viñan da nada, nin tampouco foron nada. As mulleres, en plena revolución soviética e despois, na construcción do proceso revolucionario, porque unha cousa é estrutido, de 1917 e todo, e despois, pasaron a ser tamén protagonistas. Protagonistas moi importantes e estuveron absolutamente en todos os procesos revolucionarios. Señan o Exército Vermello, señan o mundo do traballo e conseguiron facer un código civil do que aínda somos herdeiras e herdeiros e do que casi desconhecemos casi todo. As conquistas de dereitos do feminismo e, polo tanto, dos dereitos das mulleres que teñen que ser universales para acabar con esa pandemia de desigualdade que caracteriza o mundo neste momento, en gran parte se elaboraron en aqueles anos de 1917 e agora vamos descubrir como unha cebola, como se fixo este proceso e vamos tamén ver como no mesmo proceso revolucionario estes dereitos pouco a pouco e en grande parte foron aniquilados. Como conseguir que custe daquelas que pelearon duramente para conquistarnos. O proceso da revolución empezou xa no século XIX e as mulleres do Imperio Ruso Zarista, como as mulleres europeas ou americanas ou australianas e novas holandesas ou indias ou do mundo entero, ainda que con este proceso que temos en historia onde o universo do eurocentrismo prácticamente domina a ciencia e, polo tanto, outras veces pouco máis alá pasamos das fronteiras, as mulleres rusas no século XIX
y conocía perfectísimamente la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, elaborada por Olympe de Gouges y todas las mujeres revolucionarias francesas, llevados ante la Asamblea Francesa no en 1791, nunca aprobados, pero sí redactados y existentes, y que Olympe de Gouges pagó con su vida, siendo imaginada. Bueno, pues veremos que en el proceso de cambio que en la Rusia zarista se vive durante todo el siglo XIX, tanto en el proceso de los decembristas, es decir, la tentativa de montar una revolución burguesa, como en todo el proceso de onirismo, la construcción del mundo nihilista, con Kropotkin a cabeza pero, y con Bakunin también, las mujeres tuvieron un protagonismo grande. Y fueron muchas. Yo aquí, bueno, pues traigo una, Vera Fingier, pero hay muchas más. Y estos días descubrí este libro, Donde Eras, conta a través de pequeños espacios de escritas que quedaron a sus vidas y a sus vivencias. Y hay que decir que en este mundo de las decembristas y luego después las nihilistas tuvo una enorme importancia como en las revolucionarias a la ciudad de Zúrich. Podíamos situar a Zúrich como gran espacio de construcción del proceso revolucionario feminista de Rusia primero y la Unión Soviética después. Allí se concentraban, allí iban las que querían estudiar, porque la Rusia zarista no lo podía hacer nada más que para ser maestras y poco más. Por lo tanto, todas aquellas que querían prestar un servicio a humanidad, que era como empezaba mucho su comando de ciencia, como el caso de Vera Fingier, y que querían normalmente estudiar medicina o algo vinculado, casa une, bueno, pues iban a Zúrich, normalmente estamos hablando de mujeres que pertenecían a clases acomodadas, campesinos acomodados, a veces fillas ilegítimas o ilegales, que diríamos aquí fillas raras, de algún noble, y que normalmente fugían para Zúrich, escapando de la patria potestad paterna a través del matrimonio. Veremos que muchas de ellas recurren al matrimonio como salida para poder ser un extranjero y luego después allí ya se arregla la vida, como pueden, una vez que llega con un grupo de Zúrich. Bien, pues Vera Fingier, que lo que quería era estudiar medicina, fue una de estas pioneras y además hay que señalar que varias de estas nihilistas tienen participado activamente en los atentados contra el zar, que sabéis que fue un modo de loita en la Rusia zarista. A colocación de bombas, no paso los tales o perto los palacios diferentes de inverno, etc. Fue una táctica, digamos, revolucionaria muy empleada y alguna de estas, do grupo de Vera Fingier, las vacunistas, pues participaron en esta actividad. Pero pues Vera Fingier narra así, os diré, voy a dar algunas pinceladas porque yo sé que son muy desconocidas, ¿no? Conta cómo eran un poco estas mujeres. De acuerdo con los ideales de la época, pero Skaya, que fue una de las que colocó una bomba y conseguió, tuvo éxito, digamos. Este atentado era una gran asceta. La su vida era modesta hasta indecible, rigurosa en la relación con dinero que pertenecía a la organización. Probo feito de que una vez me rogó pidiera prestar en algún sitio 15 rublos que había gastado en medicamentos. No quería cubrir este gasto con dinero de organización, sino que se proponía para ese fin vender un vestido que le mandara a Sabana. Yo creo que de ética la gente tenía que aprender bastante. Porque esto nos aparece en los diarios, en las memorias, que casi todas ellas escribieron porque prácticamente casi, no, prácticamente todas fueron deportadas a Siberia en numerosas ocasiones. Desde Siberia algunas lograban fugir a Galicia, a través de Galicia polaca, pues fugían por exilio. Y bueno, pues en el caso de Vera, que participa activamente en el século XIX en las revoluciones vacunistas, muy activamente, vaya a ser deportada a Siberia, consigue exiliarse, vuelve a Rusia en el año 1916, estado de 16, y milita con social revolucionarios, veremos que muchas de las van a militar no grupo de los sociales revolucionarios. Y es curioso porque en las sublevaciones y en todas las movilizaciones de 1917 ella no participa prácticamente. No participa,
ocorre en 1942, por tanto, de dentro de lo que cabe, a pesar de esta vida de exilio y de deportación, tuvo una vida longa comparada con muchas otras, pois non participa na revolución do 1917, en 1921 preside o comité pola memoria de Kropotkin e vai a traballar no museo Kropotkin hasta a súa morte, prácticamente. Foi depurada por estalinismo e morre no ano 1942. Pouco despois da depuración por Stalin morre xa. Pero bueno, vai a ter un certo cargo de responsabilidade ao frente deste museo, ¿no? Polo seu coñecemento e a súa práctica. Ben, este grupo que plantexa dereitos políticos, plantexa o dereito voto, por suposto, son sufraxistas todas elas, plantexan dereitos sociales, por exemplo, van a reivindicar a dignidade de vida para as prostitutas, van a reivindicar dignidade laboral como profesión para as lavandeiras, van a participar activamente na búsqueda de dereitos democráticos, e, por tanto, bueno, pues, establecemento de un parlamento en Duma, es decir, de o que podría ser un modelo de tribunal, pero sempre ser moi do lado da xente máis pobre e do máis pobre que nos pagaba que era, que decía que eran as mulleres, ¿no? Por tanto, por esta dignificación da vida, e isto explica tamén, bueno, pues, moitas cousas, que Rusia, e ainda na Rusia, seña un dos primeiros estados, imperios, fronteiradas, porque ven o ano 1905 e durante o goberno provisional establezo o dereito de voto antes que Inglaterra e Estados Unidos. A conquista do dereito de voto femenino faise antes. Porque, efectivamente, no ano 1917, con estes precedentes, elas eran moitas. E a revolución de 1917 foi iniciada, é dicir, as que prenderon a mecha, as que prenderon a mecha, foron as mulleres. E ademais, mulleres organizadas, moi organizadas. E quenes eran estas mulleres? Bueno, pois estas mulleres eran as soldaki. Así se denomina, a soldade. As mulleres dos soldados. As mulleres dos que estaban peleando no frente e que aquel, o Imperio Zarista, lle reconocera en 1914 unha serie de dereitos que nunca executou. O dereito ao pan. Por lo tanto, o dereito a unha pensión alimenticia, e isto sí que xa é un fenómeno histórico estudiado en outras revolucións, igual que no ano 1789, as mulleres francesas se rebelaron. Non só as francesas, as francesas saíron á rúa para pedir pan, e isto conllevou toda unha mobilización inmensa, que logo se enfocou, evidentemente, na revolución francesa, e na revolución soviética pasou un pouco o mesmo, non? No mes de febreiro, que era o 8 de marzo, porque ainda estábamos co calendario non gregoriano, senón juliano, por tanto, con un decalaxe, o 23 de febreiro, que sería o equivalente do 8 de marzo, para o cambio do calendario, 10.000 mulleres salen á rúa pola perspectiva, pola avenida Nesca, no que é San Petersburgo, que agora logo foi Leningrado, Petrogrado, bueno, San Petersburgo ainda, salen á rúa reivindicando pan y pan. Evidentemente que non salen espontáneamente. Evidentemente que aí había mulleres traballando na organización de estas mulleres. E Alexandra Voluntaria era unha delas, como outras moitas, non? Era unha delas. Que levaba traballando como membro do Partido Bolchevique activamente, por un lado, na Segunda Internacional, no grupo de mulleres, a Flor da Paz na Segunda Internacional, onde tamén estaba Rosa Luxemburgo, pero no interior tamén da Unión Soviética, de Rusia, estaba traballando pola organización das mulleres. E efectivamente a situación destas mulleres era da explosión, digamos, do movimento das mulleres no proceso revolucionario, era tan peligrosa que os propios informes da policía
zarista, así nada, yo decía. Vamos a ver qué. Un informe la policía zarista de Janeiro, por lo tanto un mes antes, el mes y pico, de que salieran a rúa 10.000 mulleres, una parte de, importante de las traballadoras, porque evidentemente os millóns de soldados na frente trouxeron como consecuencia que as mulleres tiveran en diferentes puestos de traballo, tanto no campo, tanto dentro dos cesnos, como nas diferentes fábricas. Pero o informe da policía decía, as máis de familia, exhaustas por as interminables colas que teñen que facer na tenda, trastornadas por os seus fillos, famentos e enfermos, están hoxe quizá máis perto da corrupción que os líderes do Comité Liberal. E, por suposto, son muitísimo máis peligrosas, porque son o combustible que só necesita unha chispa para arder en lume, como se foi. Así foi, elas salen na rúa, porque son as primeiras que salen, e a partir dese detonante do mes de febreiro, marzo, e de marzo, os movimentos de toma de rúa van a ser permanentes. E iso explica, bueno, xa, algunhas cousas das que ocurren no período que se vai a chamar o período do goberno, dos diferentes gobernos, unha vez desaparecido o zarismo e o zar, nos diferentes gobernos provisorios que van a chegar hasta o mes de octubre de 1997. ¿No? Para dar, solo por darnos algunhas cifras. Entre o ano 1914 e 1917, por tanto, coincidindo que a guerra, o 72% da mão de obra no rural son mulleres. O 50% en 1917 entre a industria, a administración, os servizos, é dicir, están incorporadas completamente para ocupar os postos de traballo que quedaron libres. As consignas con que salen a rúa son pan e paz, exactamente igual que como cando Lenin dixo, cando os nosos soldados gasten o primeiro par de botas, nese momento estaremos preparados para facer a revolución. Isto sobradamente coincide, non? Bueno, pois, efectivamente, estas mulleres salen a rúa pedindo pan e paz, e os compromisos que o goberno zarista, que o zar personalmente e o goberno zarista tomara respecto de a movilización masiva masculina na retaguardia coas mulleres, é dicir, coas súas familias, supoñían o equivalente dun 17% de investimento militar, de tal maneira que estaba clarísimo que un regime zarista de descomposición se siquiera poder facer frente ao mínimo armamento e vestimenta daquele exército movilizado masivamente non iba a cumplir con esas obrigas, que eso estaba clarísimo. ¿No? Por lo tanto, esta é a situación que se vive e pouco tempo despois, no mes de abril, a Soldaki, acompañada xa nese momento de as mulleres organizadas que teñen os maridos e os filhos desplazados no frente, acompañada xa de obreiras do textil, obreiras de conductoras do transporte público, lavandeiras, etc., se movilizan activamente e son xa non son 10.000, son 100.000 mulleres, xa non son 40.000, 10.000, 40, son 100.000 mulleres as que nos mes de abril salen a rúa. E evidentemente detrás de todas esas mulleres movilizadas en unha parte delas, pues están elas, aquí tedes a Veras Buscalla, a Natalia Sedova, a Nadena Buscalla, a Alexandra Golontai e a Inesa Armán, e efectivamente todas estas mulleres teñen un protagonismo enorme nas movilizacións e ademais son feministas, reivindican dereitos específicos nesta revolución que está posta en marcha para as mulleres. E polo tanto, no ano 1908 consigue primeiro unha organización dentro do propio SOLE, por tanto, dentro da propia estructura recién organizada da Unión Soviética, unha organización propia de mulleres, debate que no marco do movimento feminista europeo e americano levaba muitísimo tempo as mulleres feministas socialistas reivindicando e, bueno, en confrontación e debate permanente con outro grupo de mulleres que eran definidas como mulleres.
Segunda Internacional, este debate por parte de las mujeres era muy intenso no solo por parte de las soviéticas. Ahí detrás estaba Rosa Luxemburgo, estaba también Clara Zetkin y Alexandra Kollontaya, las tres cabezas visibles que defendían la autoorganización como único mecanismo, primero, para avanzar en la legislación que permitiera conquista de derechos de las mujeres y, por tanto, el feminismo, y segundo, para mantenerse organizado. Esta organización, que era Xenoter, o Xenoter, se pronuncia con X, con CN, con CH, la verdad es que pronunciar un cirílico es relativamente complicado, es la organización de mujeres que se plasma en el nuevo gobierno. Y esta organización, que vaya a durar hasta el 1930, en que vaya a ser disolta por el partido en el 1930, vaya, primero, a permitir y explicar por qué se elabora el Código Civil que se va a elaborar, y por qué Alexandra Kollontai es comisaria precisamente de toda área que hoy se llamaríamos social y de bienestar, social, laboral y de bienestar, y también porque son algunas otras mujeres, veremos, como es el caso de Nadezhda Nadia Krustaya, he dicho Nadia, pero bueno, Nadezhda Krustaya, están moviendo, y otras mujeres, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver que esta organización de CEDOPEL vaya a ser la responsable de todo esto, pero sobre todo vaya a ser una escuela de ciudadanía y de feminismo hasta 1930 para las mujeres. Y para todas las mujeres, no solo para las mujeres urbanas de Leningrado o de Moscú, o de, es decir, las vidas, sino también para las mujeres rurales de Cese. Porque ahí van a tener un apoyo no sus derechos cada vez que estos sean incumplidos, cosa que van a ocurrir con bastante frecuencia. Y sobre todo van a reivindicar algo que ocurre muchísimo en todos los gobiernos revolucionarios, que una vez pasada el fuego de la revolución, las partidas económicas siempre tienen mejor ocupación o mejor sitio para dónde ir que para cumplir aquellos derechos que aprobados conlleva una mejora no solo para las mujeres, la sociedad en su conjunto, pero que se considera cosas de mujeres. Esto va a ocurrir así, ¿no? Pues ¿cuál era el Código Civil? O por lo menos, los apartados más importantes del Código Civil que se aprueba en esta etapa de la revolución, por tanto, a partir del año 1918, con el nuevo código, ¿no? Código de 1918. Que realmente tengo el nombre de Código de Familia. Y que, vamos, tuvo debates importantísimos y eso explica también, por ejemplo, bueno, pues, algún posicionamiento público de ley, que seguramente pues, a base de estar todo el día discutiendo con él o convenciendo o utilizando los métodos que consideraba más importantes. Nada es más claro. Alexandra Kollontai e Inesa, las tres, pues al final, Lenin, pues efectivamente, acabó de entender algunas cosas, porque la construcción de nuevas masculinidades también se puede hacer. Y la que muchas veces enseña por aprender de aquellas que saben. Y que efectivamente, cuando se tiene interés, pues puede cambiar pensamiento y actitud y tal. Y eso explica por qué Lenin, en 1919, dice segundo. A pesar de todas las leyes que emancipan a la mujer en la Unión Soviética, ella continúa siendo una esclava doméstica. Porque el mezquino trabajo doméstico aplasta, estrangula, idiotiza, degrada, encadea a cocina y a crianza y gasta o su esfuerzo en una esclavitud bárbaramente improductiva, mezquina, enervante y demoledora. Estos textos de Lenin también están a veces un poquillo puestos por debajo, ¿no? No son precisamente los que salen las grandes publicaciones. Igual que luego cuando pensamos un poco a Inesa, veremos como hay la visita, que a correspondencia entre Inesa y Lenin, pues en día hay las tres secuestradas y no se pueden escribir. Veremos por qué, ¿no? O mejor que la misma suerte que las cárceles de Alberta Mil y María Casares que acaban de salir a luz, pues o mejor la correspondencia entre Inesa, aquí a Teres, Inesa Armán y Vladimir Ilich Lenin, pues a mí ya les que salga a luz y podemos enterarnos de esa correspondencia. Pues decíamos que este Código Civil do ano 1918, que se chama tamén Código de Familia, sinala como apartados importantes a lei civil do matrimonio e
e o divorcio simple por petición de carta. Protección e reconhecimento das mães, fillos e fillas, seña que for o pai. Gratuidade da maternidade nos hospitais. No 1920 se legaliza o aborto. É a primeira vez que se legaliza o aborto no mundo. Que se legaliza no mundo. Debate sobre aborto traballo doméstico. Servizos comuns. Garderías, casa cuna, restaurantes, lavanderías públicas, todo como servicio público, por tanto, con investimento de fondos do Estado. Vamos a ver que este Código Civil aprobado en 1918 vai a quedar relativamente estancado o dormido como consecuencia da Guerra Civil. É dicir que, como consecuencia da Guerra de 1921-1922, vai a quedar estancado na súa aplicación, despois se vai a retomar no ano de 1923 e vai a ter unha aplicación máis desenvolvida, máis intensa, máis importante, hasta o ano 1929. Veremos de todos os xeitos que, en algúns aspectos, o feito de que Alexandra Kollontai xa no ano 1922 este embaixadora en Noruega, por tanto, primeira muller, non só ministra, que foi comisaria, sino tamén embaixadora, vai a facer que a aplicación deste código se faga, pues, de xeito máis lento, ¿no? De xeito muchísimo máis lento. Ben, e vamos a ver quenes son eles. Quenes son estas protagonistas? Entre outras. Porque xa digo, con elas están esas outras. Elas solo son as cabezas visibles, as que escribiron, as que movilizaron, pero son todas elas hai miles e miles, porque as conquistas nunca se fan de xeito individual, sempre se fan de xeito colectivo. Simplemente que, evidentemente, nas movilizacións tamén necesitamos personas nas que representamos, e as mulleres tamén necesitan empoderamento e liderado, e elas cumpliron esa función naquel momento, non? Ben, pois... Natalia Sedoco, xa me dame. Bueno, xa me pregunta e xa me xa sí. Natalia Sedoco, xa me dame. De nada, é ucraniana, a ver se así, pois xa me pregunta. Nace no ano 1882 e morre no país no ano 1962, e aí así. Bueno, como vos podedes imaginar, moitas delas acabaron emparentadas en matrimonio ou en unión libre con moitos membros do Partido Bolchevique e algúns eran dirixentes sindicales. Por lo tanto, bueno, pues, Natalia Sedoco foi a segunda muller de Rusia. A que estuvo con él no exilio, bueno, que pasou con él gran parte do exilio e sobre todo todo o período mexicano. ¿No? Era unha activa revolucionaria teórica, escribiu gran cantidad de tratados sobre os procesos revolucionarios, estaba era escribiu sobre todo sobre temas de cultura e educación, era o que máis se dedicou, fora mestra, o sea, era ensinante mestra, ¿no? En 1940, tras o asesinato, sigue en México e contacta a través de México con partidos revolucionarios no exilio e escribiu con Víctor Sánchez unha memoria sobre o proceso revolucionario. Víctor Sánchez máis conocido, pero, sin embargo, pois Natalia Sedoco quedou completamente, vamos, opacada e non aparece o seu nome, cando foi unha obra colaborativa e conxunta. Pero, incluso, eso lle pasou a propia Nadia Buscalla, o sea, a muller de Lenin, bueno, en fin, ¿no? Incluso na marchandais como veredes o coñen con él, pero bueno, el até historia propia, el Lenin era o seu compañero, bueno, tamén se ocurre o amor é así, pero bueno, a súa biografía, bueno, pues, é unha biografía donde ela ten un protagonismo político importante, ¿no? Ela naceu en 1869 e morreu en 1929. Naceu en Nitrado, en Texas, e vai a morrer en Moscú. Pensando está, xa veres que as grandes personalidades da Revolución Soviética están enterradas moitas nos muros do Kremlin.
participar y la incidencia con Estado, ¿no? Foi impulsora, bueno, foi a impulsora de a renovación da posta en funcionamento do sistema educativo e sobre todo das bibliotecas e moi especialmente das bibliotecas ambulantes, que dira capacidade de lectura e formación e educación e alfabetización os enormes sectores de analfabetismo, moi especialmente na zona rural, que era maioritaria, e moi especialmente as mulleres. Por tanto, como foi membro do goberno, estudiou no ximnasio, o ximnasio era unha institución moi importante na educación de as mulleres que logo iban a dedicarse ao profesorado ou ao ensino. Coñeceu a lei en 1894, porque militaba no mesmo grupo, pero no mesmo que lle pasou pois a María Miramontes, coa Xón de Sala. Xa sabedes que o roce sai o cariño, e bueno, se estás no mesmo sitio, pois tens máis posibilidades de namorar ali onde ves tú con os tíos. Non, bueno, pois, esto foi o que lle pasou a ela, militaba no mesmo grupo, e por tanto non se coñeceron, e cando Lenin foi deportado, casáronse, como yo dito, ela tomou a decisión de casarse con él para poder acompañarme a Siberia. Porque, no caso do matrimonio, as deportacións a Siberia, bueno, pues tiñen este conveniente, no caso do matrimonio, a estas casetinhas de madeira que me dicen a chacar, pues podían convivir en matrimonio, a verdad que escapar de Siberia non era mal abogado, por tanto, ali había, pues era de outra maneira, non? Logo, foi ao exilio en Europa, estou en Suiza, bueno, todo o exilio con él, foi secretaria de publicación da revista Iskra, por tanto, tiña xa neste momento un cargo importante, era secretaria de publicación, membro do Comité Central do Partido, un membro do Comité Central do Partido, e no ano 1918, sendo comisario do Ministerio de Educación da Chasqui, ela entrou no Ministerio, como o que sería o equivalente de unha secretaría, e foi a que puxou en marcha gran parte da renovación do ensino e das escolas e das bibliotecas e do proceso de alfabetización de adultos e sobre todo de adultos. Eso foi o seu traballo importante. A pesar de a confrontación con Stalin despois da morte de Lenin, que, bueno, pois foi forte, recuperou o seu posto de vicecomisario ou secretaria dentro de educación e continuou sendo parte do Comité Central hasta a súa morte no ano 1932, xa que xa está enterrada na muralla do Kremlin. E é verdad que estas dúas tuve moito trabajo inmenso. Eu ainda ahora, tanto as leo, me parece imposible tanto activismo. O sea, non son capaz de pensar que un día de 24 horas como temos, non? Pode dar para o inmenso trabalho que fixeron estas dúas mulleres. Inmenso, o sea, e ainda estes días, pois vendo algo de Alexandra Colucé, dicía, non é posible. E sobre todo vendo os medios de comunicación que había aquel momento. Como era posible atravesar toda Europa, marchar a Estados Unidos, volverse, era unha cosa increíble, como facían todo eso, todos os días, con peligros, con amenazas, con... Bueno, pois, o fixeron. Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai, para mí, é de estas mulleres que debemos de ter como símbolo de xe. Efectivamente, é unha muller que pertenece á nobleza, á pequena nobleza, en final. O que serían os propietarios ricos dos pequenos nobleza, da pequena nobleza rusa. Como quería estudar, se casa, se busca un marido que lhe permita esta actividade, se casa, marcha de Rusia e efectivamente iso lle vai a permitir estudar e sobre todo coñecer en Europa e nos Estados Unidos todo o que en aquel momento se estaba facendo a todas as mulleres e todo o que as mulleres estaban facendo na conquista dos derechos. Ela sobre todo é unha gran aprendiz e observadora, quere saber, quere dotarse de ferramentas importantes para poder pelear directamente. Desde o primeiro momento ten ben claro que o seu espacio está dentro do socialismo. O ten clarísimo. O socialismo utópico, en principio, e posteriormente queremos xa o socialismo máis organizado en partidos. Esas son as súas lecturas, a súa función, e sobre todo, conquistar dereitos para as mulleres.
conquistar que as mulleres sean persoas de pleno dereito. E ao mesmo tempo, non renunciar nunca, e iso que máis me impresionou da súa obra, eu recomendo que se acompañes este libro, Amor Vermelho, Escritos Sociais e Políticos, o leales, porque aparte de que estaba un ben impreso, estas eran as cousas que se fixeron en épocas cando Galiza tiña un goberno que miraba polo país, non? Pouco tempo durou, pero digo, bueno, pois está moi ben impreso, está moi ben feito. Seguramente nas librerías o podes atopar, estou seguro que mellor en algunha oficina da consellería de esos espacios públicos, se nos pertenecen a todos, hai caixos para retirar. Pero bueno, eso, en librerías sí que existe e nas bibliotecas está. O sea que, por exemplo, non quero facer publicidade, pero en algunhas librerías que existen en Santiago Espedienta, se mulleres, seguro que non. Ben, pois, Alexandra Colontai nunca renuncia a capacidade de amar que as mulleres teñen. Non só como conquista dos derechos das mulleres, sino tamén no amor que era que tiña emoción sexual determinada, e gustaban os homens, algúns máis en especial, bueno, pois que a esa capacidade inmensa do amor é unha fonte de enerxía e de placer a que non se debe renunciar nunca, incluso nos momentos da preta mezura, nin da inseguridade maior. O que pasa é que cada vez que intentaba en ese proceso, se atopaba en que era imposible. Completamente imposible. E ela decía, porque sempre, despois de pasar os primeiros momentos da xista, eles intentan dominar, controlar, e o amor vai desaparecendo e queda sin forma, sin formos e sin forma. Por lo tanto, os seus escritos políticos teñen sempre ese componente afectivo, amor, sendo consciente de que a vida en plenitude dá tamén enerxía política para lutar por as conquistas e por os dereitos. Alexandra Colontai vai a ser comisaria, embaixadora, vamos, responsable, por lo tanto, bueno, a súa carreira política é impresionante e, ademais, non só participa activamente na organización de mulleres dentro do propio partido, sino que ela e Inés Armán montan, publican unha revista feminista. A revista se chama Rasbonisa, muller traballadora, vai a durar 10 pouquiño, no ano 1923, me parece que sale o último número, pero bueno, polo menos o intentan, e no ano 1900, ela nomeada comisaria no ano 1912, no ano 1922, pois, as confrontacións que ten o Partido Bolchevique, con que é moi crítica, van a facer que a Lané, embaixadora, en Uruguay. E é verdad que o seu traballo como embaixadora vai a traer como consecuencia o establecemento do modelo de relacións internacionales, e de acordos económicos e comerciales, que por primeira vez establece o goberno revolucionario na Unión Soviética. A súa formación tamén en economía e a vai a permitir poner en marcha todo un sistema que logo despois vai a servir, digamos, para tempos posteriores, como modelo de relacións, sobre todo comerciales, por parte da Unión Soviética. E Inés Armán, vos sona de algo? De verdade que non vos sona de algo? Bueno, Inés Armán é de país. Naceu en país. Pero a morte do seu pai moi nova, xovencísima, fixo que con unha parte que tiña 9 anos, teña que marchar a Rusia porque en Rusia, e iso tamén é importante que os aivades, é dicir, a relacións comerciales entre a Rusia Carista e Francia eran bastante intensas e iso explica porque neste momento, por tanto nos anos 70, ela tiña unha parte da súa familia, tiña un avó e un tío que estaban en Moscú e allí se vai a trasladar de nena porque a familia que lle queda e por tanto aquí está en condicións de poderla criar incluso por razóns económicas. Casa moi nova, co fillo dun industrial textil, evidentemente dentro das súas relacións familiares isto é o que se dedicaba, e abre unha escola, xa con 19 anos, abre unha escola para fillos e fillas de labregos pobres, do campesiñado pobre, moi perto de Moscú, na vía ao contorno de Moscú. Milita nunha organización para apoio e axuda de mulleres prostitutas
y no año 1903 entra el Partido Socialdemócrata. Vaya ser metida, deportada e condenada por propaganda, por propagandista y desterrada a Siberia. De Siberia logra fugir a París y allí conoce a Lenin y a mi madre de Australia, que estaba en Brasil, y a partir de ese momento, bueno, pues a su relación política y personal vaya a ser permanente. Con Lenin, son amantes en periodos además intermitentes, que son amantes en periodos intermitentes, tanto en el periodo de exilio en Francia como en Suiza, como posteriormente ya en la Unión Soviética. Vaya a ser elegida dentro del Partido Bolchevique coordinadora de relaciones con Europa, por lo tanto, fai funcións de política exterior, na clandestinidad, volta a Rusia no ano 1912, vai a ser detida e deportada de novo, consigue fuxir pola Galicia polaca e volve a, no ano 1916, volve no ano 1916. É unha das que vai organizar a Conferencia Internacional de Mulleres Socialistas da Segunda Internacional, xa o fixe contra a Rafael, que Rosa Luxemburgo, que todas elas, e está na executiva do Soviet no ano 1918 en Moscú, no Congreso de Mulleres Obreiras e Campesinas, é unha clara defensora da abolición do traballo doméstico, e posto que o reparto de tareas non é posible da educación masculina en que estas tarefas señen asumidas públicamente, de aí a súa participación activa na elaboración do Código de Familia, e no ano 1920, xa vos dixen, dirixe a Organización de Mulleres e ademais monta, xunto con Alexandra Kollontai, unha revista feminista. No ano 1920, o número 5 desta revista, pois, ela publica unha crónica e nese mesmo ano morre como consecuencia dunha infección de cólera que, según parece, collera durante a súa estadía no Mar Caspio, non? Está tamén enterrada na muralla do Kremlin e era como os decía. Hai unha correspondencia moi grande entre ela e o Kremlin, moi intensa. Se pensa que son máis de 200 cartas. Non se sabe exactamente porque esta correspondencia está guardada sobre como secreto máximo no fondo do Instituto de Investigación para o Marxismo e Leninismo en Moscú e non se permite a Israela, por ser caso, dañara a figura de Lenin. Estamos falando de Lenin, xa non se sepa. Tenga un pico. Podéis ver, pois ainda hai temas que non é posible estudar, non? Ben, Eugenia Bosch e Larisa Reisner. Larisa Reisner, que nació en Polonia, estudou en Alemania e era unha familia vinculada á socialdemocracia alemana. No ano 1917, contacta cos medios obreiros, traballa na conservación do arte e do patrimonio e, por que vos cito, Larisa Reisner? Bueno, pois porque entra no exército e vai a ser unha activa loitadora que forma